Le damos la bienvenida, amigos televidentes, a este programa en el canal Zoom. De nuevo, muy grato para nosotros estar con ustedes desde la plazoleta lateral del Museo de Arte Contemporáneo MAC en el barrio Minuto de Dios en Uniminuto, con la profesora Catherine Walsh, una invitada de Uniminuto con unas nuevas apuestas pedagógicas. Profe Cati, muy grato que esté con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Pues este reto maravilloso de repensarnos, de mirarnos nuevamente y mirarnos desde nuestros orígenes, hace parte precisamente de todo el trabajo que nos trae la profesora Catherine Walsh, que es una de las invitadas internacionales al primer Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo en Perspectiva Latinoamericana. Para los pobres también educación, de la universidad y del barrio. Empezaría, profe Cati, por plantear un poco por qué precisamente después de 2 siglos de independencia seguimos atados a esos elementos que nos construyeron a través de la colonia. ¿Qué es lo que nos hace seguir ahí amarrados y no salir de ello? Uh-huh. Primero, yo creo que, Fernando, es importante recordar que el poder colonial no terminó, ¿no? La independencia no terminó con el colonialismo, sino sigue existiendo un tipo de colonialismo interno a Colombia, interno a los países de habla hispana de América Latina, pero también lo que muchas veces hablamos como una comunidad del poder, es decir, como un tipo de matriz de poder, que no es simplemente de ser colonia de un país, sino más bien este peso, cómo entra el control de los seres, de la cuestión de conocimiento, de pensar que algunos son inferiores y otros son superiores, ¿no? Y cómo este peso entra el pensamiento entre el psiqui, entre la persona, entre el cuerpo de todos. Entonces, todos somos producto de eso. Entonces, no es simplemente decir, bueno, ya con independencia ya terminó la vaina y todos estamos bien. No, no es así. Entonces, yo creo que eso de reconocer hoy en día cuál es este peso de la colonialidad que sigue dándose, y conjuntamente, como decimos, con esta otra cara de la colonialidad, que es la modernidad. Pensamos que es importante que hoy en día países como Colombia están modernizándose, en Ecuador igual, ¿no? Pero con esta modernización, con este patrón de modernidad, ¿no? Pensado no necesariamente desde los procesos de América Latina, sino desde afuera. Y es ahí donde es necesario entender qué es la pedagogía decolonial y cómo entenderla dentro del marco educativo precisamente de nuestra América Latina con unos esquemas tan occidentales. Bueno, primeramente yo digo la pedagogía no está limitada a la institución de educación. ¿No? Si hablamos de pedagogías en plural, podemos decir que las luchas que ejercen los movimientos, los colectivos, barrios populares, etc., muchas veces ejercen un tipo de pedagogía. Hacen un tipo de acción, reflexión sobre la acción para actuar de manera mejor. Un continuo proceso de aprendizaje, de desaprendizaje, de reaprendizaje. Entonces, primero, yo creo que es importante sacar las pedagogías fuera del concepto tradicional. Pedagogía no simplemente como transmisión de conocimiento, como una atención a esas metodologías, algo que Paulo Freire habló hace muchos años, ¿no? Pedagogías como metodologías indispensables, necesarias para la transformación. En cierta forma, yo creo que es eso. Si pensamos en pedagogías decoloniales, ¿qué mismo estamos hablando? Primeramente, estamos hablando de procesos de sembrar algo distinto. No estamos pensando
un proceso de decolonización, como estamos colonizados, y mañana vamos a pasar esta línea y vamos a estar descolonizados. Sino es un proceso continuo, continuo, un tipo de caminar no en línea recta, sino más bien como serpentina, que se va así, ¿no? Y buscamos esos espacios pequeños de abrir perspectivas distintas. Primeramente, como usted dijo, de pensar desde América Latina, es un cambio enorme cuando sabemos que las escuelas, colegios, universidades siempre han pensado que el conocimiento real es lo que viene del norte global, ¿no es cierto? Entonces, de empezar a pensar desde acá, es el primer eje importantísimo para ir descolonizando poco a poco la perspectiva, la mente, pero también el reconocimiento del lugar de desde donde estamos pensando. Aprender conceptos como libertad, resistencia, autonomía y organización no es un tema de los modelos educativos tradicionales. Uno de los desafíos que se ha puesto Catherine Walsh es el de aprender a desaprender para volver a aprender de otro modo. En los 80, cuando trabajaba con Paulo Freire, se generó un primer momento. América Latina le fue dando nuevos desafíos, cuya base era pensar de otra manera, no solo teniendo como centro su autorreconocimiento, sino sus procesos, sus luchas, las maneras de incidir en la sociedad desde otros lugares y otros espacios. Para Catherine Walsh, no estamos caminando en una línea recta, se trata de ir haciendo camino, de ir preguntando para desaprender e ir sembrando nuevos elementos. ¿Qué quiere decir tener un cartón? ¿Que se tiene un título y ya se es dueño del conocimiento? Lo verdaderamente interesante no es el conocimiento que viene con el cartón o con el título, sino el que se ha construido en este caminar de vida, que se genera en la interrelación con las personas. Yo creo que aquí hay una cosa bien interesante. Ustedes ya se han dado cuenta que nuestra invitada, pues, no es propiamente ecuatoriana, aunque estoy muy seguro que no solamente es ecuatoriana, sino es latinoamericana. Pero en esas ironías también de la vida, una persona, una profesional, viene del norte, de una experiencia de Estados Unidos, y termina en el Ecuador con un discurso tan maravilloso como este que nos ha traído a Uniminuto en este congreso. ¿Cómo llega Catherine a Ecuador? ¿Cómo llega a América Latina? ¿Y cómo llega a este proceso? Bueno, eso es un cuento largo, con muchos distintos senderos y caminatas durante muchos años. Bueno, primeramente llegué en Ecuador en 1977 en un programa de intercambio con la universidad donde estuve en esos momentos. Pero terminé siendo cocinera, ¿no? Entonces pasé un par de años en Ecuador como cocinera, aprendiendo el español. Entonces, como uno aprende otro idioma nivel ya cuando uno está ya un poco grande, mantiene algo de acento. Lamento eso, pero así es la vida, ¿no es cierto? Entonces, ya a inicios de los 90s, regreso de forma permanente. Como inmigrante del norte al sur, ¿no? Eso es mi lugar, mi locus de enunciación. Soy inmigrante del norte al sur con una decisión por muchas razones de la vida afectiva, pero también por elementos políticos, ¿no? Porque mucho antes que hice este traslado permanente, estuve colaborando con los procesos de movimiento indígena en Ecuador, particularmente en el campo de educación, pensando la construcción de un proyecto de universidad indígena. Entonces, en esos procesos uno va llegando a tener algo de afinidades, ¿no? Yo creo que hay una de las experiencias maravillosas que uno tiene, experiencias de vida, es cuando puede pasar mucho tiempo con un profesor muy sapiente en un salón y después habla con el abuelo, con la abuela y le dice cosas maravillosas. O cuando uno va al campo y descubre con que uno de los campesinos, mientras uno charla, mientras come con él, la conversación le enriquece de una manera maravillosa. En ese sentido de la educación popular, de la experiencia con Paulo Freire, cuando estábamos en la conferencia, nos decía la profe Katy que no ha sido suficiente, no fue suficiente, sino que
fue un primer aprendizaje, pero había que transformar un poco más. Y lo voy a decir en términos que puedan ser burlones, pero lo voy a hacer simplemente para mostrar la ironía. Resulta que el proceso también un poco desde la educación popular termina siendo machista. Es decir, hay unos esquemas que había que romper. Esos esquemas, ¿en qué consistían? ¿Por qué no era suficiente todo el trabajo y el proceso que venía trabajando Paulo Freire y precisamente por qué se recoge nuevos elementos? Si pensamos cuál fue el punto de partida de Paulo, o sea, hablar de una pedagogía del oprimido, ¿no? De hablar de la opresión, la estructura, el sistema, instituciones de opresión, desde más que todo una lucha de clase, ¿no? Habló mucho de los sectores populares, ¿no? Habló mucho desde el hombre, con esta idea que existió en los años 70, pero a veces que sigue presente, que el hombre representa hombre y mujer, que no es así. O sea, de simplemente nombrar hombre, en vez de decir seres humanos, o de ser hombres y mujeres, o hombres y mujeres y otras y otros, porque esta división de género también es bastante problemática, nos pone muchas limitaciones. Entonces, cuando yo regreso al trabajo de Paulo, hace poco, hace unos 4 años, cuando empiezo a releer su obra y pensarlo con relación a esta perspectiva decolonial, lo que encuentro es algunos elementos útiles y otros no tan útiles. Pero lo que sí es interesante es el mismo proceso de Paulo, porque Paulo siempre en persona argumentó que mi aprendizaje es este proceso de desaprender y reaprender. Entonces, si uno lee los últimos libros de Paulo y compara eso con los libros primeros, ve una diferencia enorme. Claro. Cuando Paulo empieza a darse cuenta, después de su experiencia en Guinea-Bissau, en África, después de su trabajo en barrios urbanos afroamericanos en Estados Unidos, empieza a darse cuenta que también hay un problema de racialización, que él no se dio cuenta de eso en los años 60, 70, cuando empezó a escribir. Entonces, si pensamos que lo decolonial no necesita un autor, no necesita un manual, no necesita recetas o esquemas que dice así es la forma, sino de esta forma de ir cuestionando, preguntando continuamente y de reconocer que existe una estructura de poder, que es una estructura de poder, como dije antes, todavía colonial, ¿no? Y este doble sentido de colonial moderno a la vez, ¿no es cierto? Que va manteniendo sociedades sumamente racializadas en su estructura, pero sumamente patriarcales, donde la cuestión de la mujer todavía, y peor la mujer racializada, sigue siendo debajo, ¿no? Del hombre racializado, y el hombre racializado debajo del hombre blanqueado, ¿no? Entonces, esas estructuras de poder no podemos olvidar, porque cuando dejamos fuera de eso, cuando hablamos de pensamiento y conocimiento, estamos ya negando que el pensamiento y conocimiento también tiene color y también tiene género. Este estudio se construye a partir de muchas miradas, de miradas de muchas experiencias, del trabajo precisamente de diferentes formas de ir generando esos rompimientos. ¿Cuál ha sido el aporte de la investigación y la acción participativa del IAP de Orlando Falsborda? Si recordamos, el maestro Falsborda nos deja un legado bastante importante. Para mí, central es la idea de sentir pensar, que sabemos que no fue una invención de Falsborda, sino él aprendió eso de las comunidades ribereñas, icoteas, campesinas, ¿no? Y tomó este concepto siempre reconociendo de dónde venía. Eso no sucede con mucha frecuencia en la academia. La gente tiene la práctica de apropiarse de conceptos, ¿no? De ser dueños de eso. Entonces, esta noción de sentir y pensar permite poner las emociones, el cuerpo, ¿no? Esta parte integral de pensamiento
que la mirada occidental o occidentalizada ha dejado afuera, ¿no? La investigación acción participativa también fue una apuesta pedagógica de FALS, ¿no? De cómo construir metodologías conjuntamente con un punto de acción para buscar maneras de transformar, ¿no? Eso legado es sumamente importante hoy. Pregunto, ¿de cuánta gente en las universidades de Colombia o de América Latina leen la obra de FALS Borda? Muy pocos, ¿no? ¿De cuánta gente en los colegios entienden o practican la investigación acción participativa, ¿no? ¿De qué manera las universidades piensan sus programas, sus semilleros de investigación dentro de esta forma de pensar? No simplemente como un ejemplo de investigación por sí, sino como una pedagogía, metodología por andar, por aprender, desaprender y reaprender. La pedagogía de la felicidad es una forma de educación para la vida en el concepto del buen vivir. Este concepto del buen vivir nace desde prácticas típicamente ancestrales, desde las comunidades, de las naciones indígenas originarias, de la gente afro en el Pacífico como territorio afroamericano. También se habla de un estar bien en lo colectivo. Responde a una necesidad vital de vivir de otra manera, en el sentido relacional, integral, conjuntamente con las otras personas, con los demás seres vivos que representan los ancestros que caminan con nosotros, con la naturaleza. No como recursos naturales, sino como los humanos siendo parte de la naturaleza. Hay una búsqueda muy activa a través de procesos de memoria colectiva, de autocuidado, de formas distintas de vida. La dualidad está entrando de manera fuerte en espacios urbanos en América Latina. Esta búsqueda se debe a que la gente siente que falta algo, que la vida que vivimos no está bien, y que tenemos que cambiar para mejorar, para buscar el estar bien individual y colectivamente. Y en este marco de aprendizajes colectivos, de aprendizajes, de muchos aprendizajes, llegamos a algo que me parece interesante que le contemos a nuestros oyentes, que es resistir, reexistir y revivir. Resistir es mucho más que denuncia. Es mucho más que ser simplemente en contra de algo. Sino es una manera de encaminar un proceso de lucha que tiene una visión de algo distinto. Y si pensamos en muchas prácticas de resistencia, ha sido así. No es simplemente el momento, no es simplemente de asumir una posición defensiva del momento, sino es buscar cómo construir algo distinto, ¿no es cierto? En ese sentido, reexistir, un concepto que Adolfo Albán, compañero, colega, amigo de Cauca, utiliza mucho este concepto de reexistir, de cómo existir en condiciones muy distintas, cómo crear un espacio de dignidad en sociedades donde la indignación, el dolor y la rabia cada vez son más profundos y más presentes. De revivir es pensar de cómo queremos vivir de otra manera. No simplemente vivir mejor, tener más cosas, de tener más posibilidades de consumir, sino de vivir en paz. Un tema central en los debates actuales y desde hace mucho tiempo en Colombia. Pero también vivir en correlación. Y yo creo que eso es sumamente importante. En momentos de globalización, de capitalismo extremo, salvaje, la cuestión de la individualización es cada vez más fuerte. Cada uno se preocupa por sí mismo, no conoce a su vecino. Sí. ¿Cuánta gente vive en Bogotá, en otras ciudades de Colombia, y ni sabe quién vive al lado? Nunca conversa con ellos, ¿no? Y como también en los procesos de desterritorialización, de despojo en el campo, también la gente pierde esta raíz relacional. Entonces yo creo que eso es parte de cómo vamos a ir relacionándonos, viviendo de otra manera, que no tiene tanto el eje del individuo, sino una forma de humanidad, de humanización distinta. Muchos de nuestros televidentes son
profesores de colegios en diferentes municipios del país, hay estudiantes, hay profesores universitarios, y yo creo que muchos de ellos deben estar haciéndose una pregunta como la siguiente, y es, ¿cómo recuperar la memoria colectiva que viene de una tradición oral frente a una construcción colonial tan fuerte basada en la escritura, en el texto y en ese modelo nuestro? Justamente eso es algo que hemos venido trabajando en Ecuador. Tengo 15 años trabajando con un historiador líder autorreconocido como obrero del proceso o también reconocido como abuelo del movimiento afroecuatoriano, Juan García Salazar. Y con Juan hemos venido coleccionando materiales, no digo recuperando, rescatando, porque esas memorias no desaparecían, están ahí. Pero la cuestión es, ¿qué implica ponerlo en forma escrita? ¿Y por qué? En cierto argumento es, entre hoy, entre la juventud, entre los jóvenes, hombres y mujeres, ya no tiene la misma costumbre de sentar y escuchar a los abuelos y sus abuelas como antes. No, la vida es mucho más rápida, es distinta. Entonces, en cierta forma de no perder esas memorias, es también buscar su manera de escribirles para que las futuras generaciones no pierdan esta fuente de saber. Claro, el momento que mucha gente tiene proyectos de grabar, de filmar, para tener también la voz, porque a veces en la palabra escrita uno pierde el sentimiento, el sentipensar mismo de la presencia física y la voz de una persona. Yo creo que esos elementos son parte. Pero tampoco es simplificar qué es la memoria colectiva. Es decir, bueno, qué lindo, y esos proyectos donde mandamos nuestros estudiantes, una comunidad indígena, para allá traer esos saberes y memorias aula, donde sea, ¿no? En una escuela. Yo creo que es mucho más complejo, es decir, si cuestionamos las bases de dónde aprendemos y aprendemos para qué, esta memoria colectiva ofrece enseñanzas sumamente importantes hoy. No queda como algo del pasado, sino algo que sirve en el presente, como este momento serpentino de pasar entre pasado y presente continuamente, ¿no? Mezclando con elementos del futuro. Yo creo que eso es parte del reto. Vale la pena, sí, documentar, escribir la memoria colectiva, pero más que todo es ver cómo las mismas comunidades están haciendo eso. O sea, la idea como educadores no es que vamos a salvar esas memorias, vamos como docentes, vamos como estudiantes a recopilar, ¿no? Y luego presentar. No. Es de ver cómo los procesos también en las mismas comunidades y también las comunidades desterritorizadas que están ya en espacios de desplazamiento, algo muy común aquí en Colombia, sí. ¿No? También cómo siguen construyendo sus memorias y cómo la dejan pasar. Y cómo podemos también dar algo del poder de la palabra del mayor y la mayora, los abuelos y las abuelas, algo que en una sociedad que es sumamente enfocado en las generaciones jóvenes, los que ya estamos pasando la raya y estamos llegando con edad, quedamos un poco afuera. Bueno, grandes retos, grandes aprendizajes, nuevas miradas, desaprender, entender que nosotros, nuestras raíces, también aquí está el conocimiento y que es desde ahí, desde ese interior y desde todo lo que vivimos como seres humanos y sentimos, hay posibilidades de construir una sociedad diferente. Profe Catherine Walls, muchas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros y nuestros televidentes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, los invitamos a continuar con la programación del Canal Zoom.